RTV. 8:44 a.m. Aquí todavía no se ha inaugurado el Coliseo Boceo, pero yo lo puedo, lo podemos inaugurar este fin de, este 3 de agosto, no, podemos hacerlo para el 4. Inauguramos el estadio, inauguramos el Coliseo y del jardín y el de Boceo. Tengo un par de pugilistas. Peso, eso es el peso gallo, Walter. Pero bueno. Ay, y le tengo nombres también, después los digo. 8:44, vamos con capturas que hay de captura en Quindó, captura en Quindó por ataque, policía capturó mediante orden judicial un hombre por homicidio. ¿Qué dice esta información? Mire, se realiza esa captura en cumplimiento a la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana, cuando unidades de la estación de policía Quindó, adscritas al departamento de policía Chocó, lograron la captura por orden judicial de un sujeto de 40 años conocido como Nixon. Esta persona tiene orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado y es solicitado por el juzgado segundo de ejecución de penas de la ciudad de Medellín. El operativo que permitió la captura de este hombre tuvo lugar en el barrio Cabí, en este municipio, mediante procedimiento de requisa y solicitud de antecedentes. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad que lo requiere, donde posteriormente será trasladado hasta la ciudad de Medellín, en Antioquia, Rafael. Y hay otra información: capturado en Quindó por ataque sexual violento contra indígenas en Vera. Fue detenido en el barrio El Silencio. La policía del departamento del Chocó, en desarrollo de sus actividades de control y prevención contra los delitos que más afectan la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento, en el barrio Silencio, contiguo al colegio Carrasquilla, mediante operativo realizado por unidad en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un hombre apodado como Liso, de 65 años de edad, por orden judicial, por el delito de acceso carnal violento agravado por hechos ocurridos el 2 de julio del presente año en la ciudad de Medellín. Este hombre es señalado de ser el autor material del ataque sexual violento realizado a una indígena de etnia embera, quien se encontraba hospedada en un lugar de paso en espera de un trasplante de riñón por una enfermedad que la víctima padece. El sujeto, aprovechando la indefensión de la víctima, abusó sexualmente de la mujer, quien tuvo que ser trasladada a un centro médico asistencial para recibir atención. Alias Liso de inmediato huyó hacia la ciudad de Quindó, donde posteriormente fue capturado por las unidades de investigación criminal. Este hombre tiene antecedentes judiciales por el mismo delito. Este será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Medellín, donde es requerido por el juzgado penal municipal número 11 con función de control de garantías de esa misma ciudad. Sí, señor, y hay condena de uno de los implicados en la falsificación del diploma de abogado de la UTC en la Facultad de Derecho. A 66 meses de prisión fue condenado James Antonio Moreno Romaña, de 35 años de edad, por el delito de acceso abusivo a sistemas informáticos en concurso heterogéneo con daño informático. El juzgado tercero municipal de conocimiento de Quindó también multó a Moreno Romaña con 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo que dure en prisión, pena al igual que se le negaron los subrogados. La condena se desprende de los hechos ocurridos, según las autoridades, el 3 de marzo de 2017 en el barrio Los Ángeles de la ciudad de Quindó, donde en diligencia de allanamiento y registro ordenada por la Fiscalía Seccional de Administración Pública de Quindó, servidores del CTI de este departamento capturaron a 3 personas que tenían en su poder varios equipos electrónicos y de cómputo. Los capturados se dedicaban a la filtración, supresión y alteración de los datos informáticos y personales de la plataforma tecnológica de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Allí vale la pena aclarar pues que no tienen este delito de ataques informáticos, pues no estaría relacionado directamente con lo que tiene que ver con las capturas que se han venido dando por la Facultad de Derecho, señor. Ahí pues a la claridad de este tema. 8:48 a.m. Volvemos a Candí para la situación de la del colegio. Mire, sí, recuerde usted que en días pasados hemos recibido ya varios informes de la infraestructura del colegio La Inmaculada, luego que el comedor escolar, que viene en mal estado, que han sellado el colegio, que los niños están desescolarizados, que hay 300 y algo fue que dijo el 400
456, 460, algo así. Aproximadamente 500 entre niños y jóvenes están por fuera de las aulas de clase. Aquí está el video que nos hace llegar nuestro amigo Robinson desde Acandí también. Y bueno, Jolvis de la Cruz ha hablado con el secretario de gobierno, donde han manifestado pues la intención de solicitar el apoyo a la Secretaría de Educación Departamental para que rápidamente puedan ser solucionados estos problemas. Dice que se está trabajando paralelamente en algunos comedores escolares de algunos otros corregimientos, inclusive uno de la cabecera municipal, pero que aquí es imposible hacer inversiones porque está, recuerde usted lo que manifestaba Robinson Machado, líder de Acandí, sí, señor, el problemita con la diócesis. El problema está ahí con la diócesis. Secretario de Educación Departamental, con su equipo jurídico, para que rápidamente se pueda ver qué hacer, porque los jovencitos, los niños, mire cómo están sentaditos allí, muy juiciosos algunos. Sí, señor, hombre, lamentablemente los que sufren son estos jovencitos, ellos necesitan la clase, y volvemos a repetir, infraestructura en el Chocó de establecimientos educativos está de Guatemala a Guatapeor. Creería yo que ya es hora que se haga la inversión, tanto anuncio para qué. No hay que hacer tanto anuncio, sino la inversión para que los niños puedan estar en sus clases. Porque estos niños, ¿qué hacen todo el día? Después de venir de un paro de casi un mes. ¿Qué hacen todo el día? ¿Es eso que está haciendo ese niño ahí? Correr, jugar. Paro. Vacaciones. Y ahora nuevamente. Otro sellamiento. Sí, señor. Que no tenemos infraestructura educativa. Escuchemos lo que hay, el informe pues de Jolvis de la Cruz con el secretario y las demás personas que ha entrevistado. Buenas tardes. La administración municipal ha venido trabajando en pro del beneficio de los comedores escolares y de las sedes educativas de la institución escolar Diego Luis Córdoba. Esto que está sucediendo en este momento, cuando la Secretaría de Salud cierra la escuela Inmaculado Corazón de María, sede de la Diego Luis Córdoba, se veía venir. Se advirtió, se dio plazo a los directivos de esta institución. A lo cual, hoy cuando vemos que ya hay un sello que dice cierre y no se hizo lo preventivo que había sido anunciado por la Secretaría de Educación, para nosotros, pues, por ser nuestra educación centralizada desde el departamento del Chocó, la administración queda sujeta a lo que manifieste la Secretaría de Educación. Tengo claro que la señora alcaldesa del municipio asistió a una mesa de trabajo, una reunión, perdón, en la ciudad de Quibdó la semana inmediatamente anterior, donde, reunida con la Secretaría de Educación Departamental, se llegaron a algunos acuerdos sobre estos temas. Uno de esos acuerdos es que va a haber una mesa de trabajo en el municipio de Acandí, una mesa de trabajo liderada por la Secretaría de Educación Departamental, donde se tiene que rendir cuentas acerca de lo que está pasando, y ellos, que son la autoridad para tomar decisiones en cuanto al proceso educativo en el municipio de Acandí, tomarán sus decisiones pertinentes. Sin embargo, la alcaldesa pues había previsto esta situación y había también ejercido sus llamados a la celeridad de esta solución. Posibles soluciones, aunque sean parciales, que ella ha podido gestionar hasta el momento, ¿cuáles son? A ver, hemos hecho algunos acercamientos, hemos hecho reuniones con la comunidad, hemos contratado profesionales para que nos digan la verdad de las instalaciones de la sede Inmaculado Corazón de María, hemos logrado tener una realidad técnica de esta construcción, que hoy día pues
la curia bajo argumentos jurídicos o algunos argumentos tiene que explicarle a la población que esta sede le pertenece a la diócesis de Apartadó, un edificio que construyeron nuestros padres, que construyeron los acandileros y que, pues, de una forma hoy aparece como de propiedad de la diócesis de Apartadó. Pues nosotros ahí tampoco podemos hacer mucha inversión, yo diría que ninguna, porque la administración municipal no puede invertir en una propiedad ajena, privada, ¿sí? Entonces, ese litigio pues se irá a los abogados y ellos nos estarán dando parte de eso. Pero lo importante es que nosotros, como administración y en lo que nos compete de los comedores, hoy ya estamos trabajando, ya estamos lo mismo en Villanueva que en Capurganá, lo mismo en San Francisco que en Caleta y Sapsurro, haciendo lo pertinente para dejar cada uno de estos comedores con un tinte de dignidad para nuestros estudiantes. ¿Esos comedores sí son, sí están en propiedad de sede del municipio? En este momento el municipio tiene incidencia en ellos, ¿sí? Y vamos a hacer lo que nos corresponde, hasta donde nos corresponde, ¿cierto? Sí, señor.